¿Cómo están ustedes? Lo invitamos a conversar con nosotros en este nuevo cita regional el 1 de agosto, el mes en que usted tiene que cuidarse porque hay que pasar agosto, dicen algunos, y hay que pasarlo bien. Hoy estamos, partamos con, ya que hablamos con el mes de los gatos, partamos, hay que pasar agosto. Don Tomás, ¿cómo está usted? ¿Cómo andaba por casa? Bien, gracias. Miren, la suya, ¿bien? Ah, ya, qué bueno. Sí, claro, sí. Estoy estupendo. Un placer de estar otra vez aquí en esta casa. Qué bueno que ya esté dispuesto. Saludamos a una mujer. Ella es consejera regional de Renovación Nacional. Ella venía varias veces para acá. Doña Evelyn Mancillo, ¿cómo le va, consejera? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludamos al diputado del Partido Socialista, don Cristian Urizar. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y dispuesto a poder conversar en este agradable panel. Y saludamos al concejal de la UDI Valparaíso, medio solitario, y el otro día, digamos, en un consejo que quedó medio abortado. Don Carlos Bannen, ¿cómo está? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar también a todos los televidentes. Sufriendo los avatares Sufriendo de apoyar al alcalde. Los diversos y continuos avatares, diría yo. No fue un consejo ampliado, fue un consejo reducido. Disminuido. Llegamos dos y al final llegó un tercero. Oh, Dios, bueno, así es la vida, así es la vida, muchachos. Bueno, hay varias cosas en las cuales quiero partir, pero partamos por un tema más bien general, más bien de percepción. De percepción de la economía. El mismo ministro de Hacienda esta semana dijo que iba a mejorar, lo cual significa que efectivamente asume de que hay un decrecimiento y que ha aumentado una tasa de desempleo, y dijo que a fines del año y principios del próximo iban a mejorar las condiciones de economía. La tasa de desempleo en Valparaíso ha aumentado un 7,2% y a nivel nacional a un 6,5%. Y eso equivale a una variación de un 5% en el último mes, y en el mes anterior fue la misma. Me gustaría escuchar la visión de cada uno de ustedes. Partamos por usted, diputado Uriz. Sí, mira, no son buenas noticias, Rodrigo. Uno esperaría que la situación fuera mejor, pero nosotros entendemos que estamos pasando, por supuesto, por un periodo de acomodo en la situación del empleo en la región. Particularmente en estos meses debiera generarse esta situación, pero el gobierno, lo hemos conversado, estuvimos la semana antepasada con la ministra del Trabajo conversando temas de empleo en la Cámara de Diputados, y ella no señalaba que el gobierno va a estar muy atento a la situación que está pasando y, por supuesto, para generar las medidas que correspondan para paliar cualquier índice complicado como estos que estamos viviendo. Ahora, Eso usted es como quitarle el cosito a la jeringa, pues, porque la realidad tiene que ver con las medidas que están funcionando, aparentemente. Sí. Tiene que ver con la reforma tributaria, la reforma educacional, con el programa de gobierno actual en funcionamiento. Sí, lo que pasa, Rodrigo, es que, mira, a ver, nosotros cuando planteamos el programa de gobierno que está llevando adelante la presidenta Michelle Bachelet, sabíamos que estas reformas, como bien dice la palabra, generan ruido, generan porque hay un movimiento, hay un cambio de escenario. A nuestro parecer, positivo. Creemos que la reforma tributaria claramente va a venir a ayudar a la gente que más necesita, y tenemos la convicción de que lo que se está haciendo en ese aspecto es bueno. Por supuesto, todos los empresarios y todos los temas financieros sienten que aquí hay que ver cómo va a quedar la situación, y se genera un tironeo, entendamos así, en lo que es la inversión, y los empresarios dicen, a ver, veamos qué va a pasar para ver cómo hacemos la inversión. Y esto genera que las expectativas instaladas empiecen a bajar. Pero ahí yo le quiero decir que lo hemos conversado con el gobierno. Creemos que lo que estamos haciendo en términos de instalar ahora y terminarla y sacarla legalmente aprobada en septiembre, ojalá a término de septiembre, la reforma tributaria, es lo que tenemos que hacer, porque además es lo que comprometimos, Rodrigo, en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Una vez que tengamos esto instalado, una vez que sepamos cómo va a quedar, que creemos que va a ser muy bien, esto va a empezar a normalizarse. No me cabe la duda que los temas de desempleo van a empezar a bajar las tasas como están hoy día. Señorita Mancilla. ¿Le gusta que yo ponga el dedo en la llaga a usted? No sé, le toca a usted. A mí me preocupa el tema del desempleo, porque si hablamos en términos de cifras, no solamente en términos porcentuales,
Nosotros estuvimos acostumbrados durante el gobierno del presidente Piñera a tener la creación de 255.000 empleos anuales. Y hoy día, a tan solo 4 o 5 meses de la llegada del gobierno de la nueva mayoría bajo el mandato de la presidenta Bachelet, ya tenemos un déficit de 90.000 empleos menos. Por lo tanto, a mí me parece preocupante y sin duda es una señal de que efectivamente algo está pasando. El Fondo Monetario Internacional también ha dicho, lo ha manifestado públicamente, que no es conveniente realizar una reforma del nivel que se está realizando hoy día en Chile, como la reforma tributaria, como lo ha planteado el Ejecutivo, debido a que esto viene a generar un problema a nivel, un ruido a nivel nacional, porque también entendemos que con la economía como está hoy día en los mercados internacionales, una economía desacelerada, no conviene realizar una reforma tributaria. Siempre lo hemos discutido también acá. Nadie ha dicho que el fondo de la reforma tributaria y lo que la nueva mayoría ha llamado el corazón venga a hacer algo malo, sino que todos queremos mejorar la calidad de la educación, todos queremos que a la gente que realmente lo necesite se le entregue una educación gratuita. Nadie ha dicho lo contrario, pero quizás yo creo que es el momento de que nos pongamos bien de acuerdo respecto de qué es lo que va a pasar, porque es el futuro de nuestro país, y claramente nadie quiere que disminuyamos esta cifra de 255.000 empleos que se creaban al año. Hoy día ya tener a 5 meses del mandato de la presidenta Bachelet, 90.000 empleos menos. Y ojo, porque mucho se dijo que se comparó el gobierno del presidente Piñera con el gobierno de la presidenta Bachelet en materia de empleo con otros indicadores. Hoy día estamos comparando con los mismos indicadores. Por lo tanto, podemos decir claramente, y la realidad indica, que gracias, tenemos 90.000 empleos menos. Gracias. Don Tomás. Mire, yo hay dos cosas. Una, que lo he dicho un montón de veces, los índices no son como la temperatura corporal. No suben porque uno se indigesta, y bajan porque uno se pone un supositorio, sino que son procesos cíclicos, tanto del empleo como lo es. Pero como no soy economista, yo no voy a entrar en profundidad a lo que todos tienen claro. Y yo creo que el problema fundamental aquí es que lo que se hace llamar de repente la clase política, donde hay muchos que fueron de izquierda y hoy día son unos burguesitos individualistas y que salen haciendo declaraciones rimpompantes. No haga mea culpa aquí por Don Tomás. No podemos poner nervioso todo aquí. ¿Con quién almorzó ayer usted? ¿Yo? Yo lo digo, ¿con quién almorzó ayer? ¿Pero que usted cree que tengo que contarlo aquí? No me interrumpa. Pero puedo contarlo. Yo creo que son esos ruidos los que producen estos actores, y también los que usted dice, los empresarios, no son todos los empresarios. Los agentes económicos, no son todos los agentes económicos. Todos llegamos a la conclusión y tenemos claro, este país le urge una reforma educacional profunda. Profunda. Y eso es verdad de aquí a la quebrada de la ají, como dicen. Y que se haga el debate, que se discuta, y que el ministro explique, y que si no explique, que vaya al Parlamento. Lo necesitamos y es urgente. ¿Por qué? Porque la educación son nuestros hijos. Y cuando educamos mal a nuestros hijos, terminamos en un desastre de sociedad. Y en el tributo es muy simple, y por eso que se llaman impuestos y no se llaman voluntarios, lo he dicho muchas veces. Porque se le impone a los que reciben más, cuando por sí la economía, como administra la sociedad, no se distribuye mejor. Porque tenemos dos factores, pésima educación y pésima distribución. Esos son nuestros dos grandes conflictos. Y que haya un debate en el país le hace bien al país y a la sociedad. Menos bulla, menos declaraciones. Esto, tu amigo Chile, me permite lo que me moviste un poco. Tu amigo Chile dice en una cosa en el diario, dice, hay que ver porque hoy día los partidos políticos son pequeños. No, los partidos políticos están llenos de pequeñeces, que es distinto, no son pequeños. Y pequeñeces individuales, porque yo voy a ver si me toca el Parlamento o me voy al Consejo Regional. Yo te digo, ¿quién ha respondido al Consejo Regional? Usted fue consejero regional. Ahora se eligen. ¿Y qué autonomía tienen? ¿Y quién no tiene? Eso es una irresponsabilidad. Gracias, Tomás. Que no debe seguir ocurriendo,
porque eso se llena también con otros políticos que escriben libros. ¿Tú has visto la cantidad de libros? Sí. Aquí cualquiera escribe un libro, así como asistiremos al suyo, tenemos otras cosas yo que hacer. Yo creí que usted me iba a decir del diputado Chilling, que amigo del diputado Urizar, que iba a decir sobre las declaraciones sobre el terrorismo, pero eso es otro cuento, que ahí le cayó encima a medio mundo, que no hay terrorismo en Chile, que el atentado de Jaime Guzmán no es terrorismo, que la bomba no es terrorismo, que tu único terrorismo que existe en Chile es el terrorismo de Estado. Yo creo que se iba a referir a eso, pero lo otro interesante. Don Carlos Banner. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y aquí mi visión es más o menos, o muy similar a la que señala Evelyn, y yo creo que tenemos que tener ciertos datos objetivos. Y esos datos objetivos son las cifras que se nos van dando, que son las mismas con las cuales se medía el gobierno de Sebastián Piñera. Y al día de hoy tenemos datos claros sobre la mesa en que el desempleo va aumentando. Se han perdido puestos de trabajo, cerca de 90.000 cupos en la región, tal cual como ya lo señaló Evelyn. A nivel nacional. A nivel nacional, y se pronostica que van a seguir perdiéndose cupos o puestos de trabajo en los meses que vienen. A nivel regional nosotros debemos señalar que Valparaíso es la tercera región con más desempleo a nivel nacional. Entonces tenemos que ver la forma de cómo empezar a generar puestos de trabajo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el ámbito de la construcción. Y aquí, Tomás, yo sé que me dan contra razón. Uno de los primeros rubros que se resiente cuando la economía empieza a caminar más lento es la construcción. Teníamos hace un par de meses atrás una construcción que caminaba a paso seguro, firme, y al día de hoy tenemos el rubro de la construcción que está prácticamente estancado. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el origen? Y justamente como lo decía el diputado Urizar, son las reformas, pero son reformas en las cuales todos estamos de acuerdo, pero son reformas que han sido llevadas adelante de una mala manera. Son reformas en que tenemos a ministros, por ejemplo, a la cartera de educación, en que cada día sale con una declaración distinta, en que un día dice algo, el otro día se desdice, una reforma tributaria en la cual tuvimos bastante bulla, que al día de hoy prácticamente hay un acuerdo, pero estamos inventando, vamos creando en el camino, y la verdad es que de resultados poco sabemos. Al día de hoy, lo que sí está claro es que nuestro país ya no está dentro de las primeras listas de inversión de los agentes extranjeros, y tenemos, por ejemplo, el caso de Perú, el cual está siendo un país muy, muy llamativo para que todos los inversionistas extranjeros puedan invertir en el mismo. ¿Te analiza? Sí, Rodrigo, mire, yo quisiera diferenciar el tema de las reformas. Cuando la presidenta Michelle Bachelet hizo la campaña, dijo en su campaña, en su programa de gobierno, que se iban a implementar estas reformas, pero iban a ser paulatinas. Claramente, para poder hacerse cargo de la reforma educacional, los demás temas sociales que el gobierno de la presidenta Bachelet quiere llevar adelante, tenemos que hacer la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, hoy día se logró un acuerdo en el Senado, pero quiero decir que la derecha en Chile se opuso tenazmente a que iniciáramos el proceso de debate de la reforma. Mira, en la Cámara de Diputados, la UDI votó en contra de la idea de legislar. Y ganamos con la mayoría, con los parlamentarios de la nueva mayoría y con algunos parlamentarios incluso de Renovación Nacional, pero la UDI votó en contra de la idea de legislar. O sea, se opusieron no al corazón de la reforma tributaria, a todo. Y hoy día todo el mundo dice, sí, hay que tener más recursos porque hay que meterse con educación. Yo estoy de acuerdo que el tema de la reforma educacional hay que mirarla más. Hay que mirarla más, con tranquilidad, y asumo los errores comunicacionales que ha tenido el ministro de Educación. Perdón, ¿sabes el último error comunicacional, pero muy sabroso? A propósito, que nadie entiende cuál es la reforma. Que un paréntesis, Andrés Palma fue a una exposición y puso un PowerPoint diciendo que aquí él iba a explicar exactamente lo que significaba la arquitectura de la reforma, y las letras no se leían, y la gente se puso a leer. Pero mire, Rodrigo, yo puedo asumir errores comunicacionales del Ministerio de Educación en esta gran reforma educacional que tiene un montón de aristas y patas y cosas y hay que armarla. Pero en la reforma tributaria, perdónenme, si no sacamos este año la reforma tributaria, yo creo que lo vamos a hacer, no vamos a tener los recursos suficientes para implementar
todo lo demás que queremos hacer. Entonces, cuando hoy día decimos, vamos a sacar una reforma tributaria, nos subimos todos, pero hay que hacerse cargo también de haber supuesto tenazmente. Frente a eso, Rodrigo, yo quiero decir, nosotros vamos a avanzar con la reforma tributaria porque creemos que es lo más justo. La gente no entiende el FUT, el PIB, el porcentaje, pero lo que sí entiende es que la gente que le ha ido un poquito mejor y las empresas que le ha ido un poquito mejor van a pagar, como dice Tomás, impuesto más alto para que la gente que no le ha ido tan bien en Chile tenga la solidaridad del Estado y pueda vivir de mejor forma. Gracias. Ese es el corazón de la reforma. Evelyn Mancilla. A mí me llama poderosamente la atención los dichos del diputado Urizar, en el sentido de que nadie ha dicho desde el sector de la Alianza que no quiere educación, porque finalmente, para que todos hablemos el mismo lenguaje, la reforma tributaria lo que va a ser recaudar fondos que van a ir en directo beneficio a la reforma educacional. ¿De no solo educación? El problema, diputado, es que usted ha dicho una frase que yo la apunté: es una reforma que hay que armarla. Ese es el problema, porque resulta que nosotros hoy día, ustedes como parlamentarios, están solicitando recursos para armar una reforma, además que no existe, donde además no, hemos tenido errores comunicacionales. Si existe, no lo vamos a abrir a escuchar a todo el mundo. Pero diputado, seamos consecuentes. En primera instancia, ni siquiera se dio la posibilidad al debate, ni siquiera estuvo la opción de que los parlamentarios o la gente de nuestro sector tuviese la opción de opinar. Ustedes querían imponer ideológicamente una reforma y cuando comenzaron a ver que había movimientos sociales y que la calle tampoco estaba tan de acuerdo con esta reforma que ustedes estaban proponiendo, dijeron, a ver, parece que algo pasa aquí. Y nombran a este señor Andrés Palma, que es el encargado de la reforma, que se supone que él es quien debería aclarar todas las dudas, y él mismo lo ha dicho. Y en esta pauta está consignado, él dice que él considera que hay que hacer modificaciones al proyecto de ley porque definitivamente este proyecto de ley no está considerando todo lo que corresponde para dejar contenta a la sociedad. No, es lo que dijo, yo la voy a corregir, lo que dijo es más grave aún. Dijo que esta forma del proyecto va a estimular más la educación subvencionada. Y va a desproteger más y disminuir la educación pública. Así es. Eso lo dijo el propio Andrés Palma. Entonces, insisto, esto no se trata de querer decir las cosas o por ser negativo y oponerse a todo, sino que más bien se trata de que si vamos a hacer una reforma, hagámosla en serio. Si vamos a entregar recursos, sepamos para qué los vamos a entregar. Si esto es casi como pasarle un cheque en blanco a una administración y no saber en qué se van a ocupar esos recursos. Por ejemplo, está archiconocido que hoy día lo que necesitamos en nuestra educación son institutos técnicos profesionales. Necesitamos mejorar la educación municipalizada. Gracias. Pública. Evelyn. Tomás de Rementería. Mira, primero que nada, decirle a la señorita Evelyn que cuando en el Parlamento se vota en contra de la idea de legislar, es como que nos sentáramos en esta mesa y usted dijera, yo no tengo ningún interés de hablar. Comprendo de lo que se trata. Entonces, indudablemente, ya de ahí partimos mal. Ahora, si esto lo hubiesen planteado y hubiesen dicho, esta es la reforma, nosotros tenemos los votos, va al Parlamento, votamos con los votos que tenemos y hasta luego. Pero si ni siquiera su sector escúcheme, estuvo de escúcheme, acuerdo. Señorita, yo le escucho, entonces haga usted lo mismo. Y yo le digo, llegar a imponer, no, si es una cuestión estructural de un país y aunque tú tengas los votos no puedes hacer otra cosa que discutirla. Y el que no cambia, porque el ministro puede perfectamente, y mejor que reconozca cuando se equivoca, porque los que no cambian son los tontos. Todos tienen necesidad de cambiar, y tú cambias cuando tú escuchas al otro. Eso es la democracia. Pero esto de que no, lo que dice este es bueno y lo que dicen estos otros es malo. Yo te digo, los ministros tienen que cambiar de opinión, no solamente con el Parlamento, no solamente con la ciudadanía, sino con los porfiados números que entregan las cosas que tú vas haciendo. Entonces, cuando tú dices tienes que desarrollar, no es una cosa que se improvisa. Y yo le digo, cuando nosotros hablamos, piense usted que don Sebastián Piñera nombró ministro de Educación a don Joaquín Lavín, que era copropietario de una universidad privada. Y no se planteó en ningún momento incompatibilidad de... Entonces, no hablemos con guitarra, aquí hubo una gente que lucró con la educación, la Universidad del Mal es un ejemplo aquí, y muchas más. Y muchos institutos. Entonces, hoy día lo que tiene que hacer, como por ejemplo, ordenar.
Una cosa son institutos profesionales, otra cosa son centros de formación técnica y otra cosa son universidades. Cuando las universidades empiezan a tener centros de formación técnica, institutos profesionales, ¿qué es lo que es eso? Genera en términos que usted puede estudiar en un centro de formación técnica y si usted progresa bien, tiene acceso y reconocido, que puede pasar en un instituto profesional. Y si progresa más allá, puede ser después un profesional regresado por la universidad. Pero que la universidad, como por la puerta de atrás, tiene un CFT. Entonces, para no perder toda la clientela. Tomás. Gracias, Tomás. Sí, está mal. Yo no estoy dando ni nombre ni condición de universidad. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, y la verdad que yo creo que hay un consenso respecto de la idea de esta reforma. Yo creo que ya está asimilado por los parlamentarios, por todos los agentes políticos, por la ciudadanía en general. Yo creo que el problema, diputado, fue que en un primer minuto se quiso hacer una reforma a puertas cerradas, se dijo tenemos los votos, nosotros mandamos y se quiso pasar la planadora. Ese fue el gran problema, yo creo, en su minuto determinado. Entonces, ¿qué fue? Armamos la reforma a nuestra pinta, hacemos lo que queremos y después la aprobamos. Y yo creo que ya no estamos en esa época, yo creo que ya no estamos en la época de los acuerdos entre cuatro paredes, en que el acuerdo salga hecho, en que la ciudadanía se entere una vez que ya esté todo firmado. Yo creo que al día de hoy tenemos una ciudadanía que exige, una ciudadanía que es participativa, una ciudadanía que es consciente de sus derechos. Entonces, cuando se quiso imponer una reforma tributaria en este caso, la ciudadanía, y no solamente los agentes políticos, la ciudadanía en sí empezó a generar diversos movimientos para decir, ojo, si hacemos esta reforma en la manera en que está hecha, vamos a tener este problema y este problema. Entonces yo creo que cuando estamos discutiendo temas país tan importantes como este, como la reforma educacional, tenemos que sentarnos y conversar todos. Tenemos que dejar en cierta manera el color político al lado y ver cómo vamos creando día a día un país más justo, un país más competitivo, un país en el que todos tengamos una igualdad de oportunidades. Ahora, a mí hay una situación que siempre me llamó mucho la atención, que es que empezamos a hablar de que necesitábamos una reforma tributaria, en lo cual estamos todos de acuerdo en que hay que recaudar más dinero para poder efectuar los cambios, pero no sabíamos, íbamos a recaudar una determinada cantidad de plata, pero no sabíamos cuánto nos iba a costar la reforma educacional. Entonces, chuta, ¿qué era primero, el huevo o la gallina? Partimos tanta plata, ¿y qué pasa si nos quedábamos con el tejo pasado respecto de la educación? ¿O nos sobraban recursos? Que ese es el caso que menos problemas genera. Pero ¿qué pasaba si nos quedábamos cortos de recursos? Entonces, yo creo que ese cúmulo de situaciones fue generando un gran descontento y por eso al día de hoy, yo creo que más forzado que consensuado, tenemos una reforma que gracias, está prácticamente... Carlos Vanen, gracias Evelyn Mancilla, gracias Tomás de Armentería, gracias Cristian Urizar. Usted, gracias por estar con nosotros en esta primera parte del Cita Regional. Vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos.